Bien, nos contabas. Bueno, no sé. ¿Arrancamos de nuevo? Por favor, dale. Sí, sí. Bueno, te decía que es un sueño que hemos tenido toda la vida con mi esposo, ¿no es cierto? Hacer un comedor, un merendero para la gente. Y bueno, si hay algo bueno que puedo decir de esta pandemia, que nos ha abierto la puerta para poder ayudar a la gente que lo necesita. Hay mucha gente que de por sí lo necesita y mucha gente que debido a esta situación que estamos viviendo pasó a necesitarlo, ¿no es cierto? Porque mucha gente que trabaja al día, albañiles, pintores, tal cual. Gente que tiene tiendas, distintas cosas, de golpe se quedó sin trabajo, ¿no? Exacto, claro. Y nosotros somos gente común y corriente, humilde, lo hacemos todo desde nuestro bolsillo, con toda la voluntad y con todo el amor, ayudar a los que no pueden ser, a los que no pueden tener un plato de comida. ¿Sí? Bien, ¿cuántos son ustedes en casa? Nosotros trabajamos mi esposo, Roberto, ajá, mi hija María Eugenia y yo, somos tres. Ustedes tres. ¿Y esto comenzó hace cuánto más o menos? Hace 2 semanas, casi 3 semanas. Bien, y cómo, y bueno, nos contabas cómo surgió, pero ahora en este tiempo que estamos transitando, en esta etapa, ustedes, no sé, ¿cómo se pudieron contactar con la gente? ¿Cómo pudieron hacer? ¿La gente se comenzó a contactar con ustedes? ¿Cómo llegan? El único medio que tengo es a través de Facebook, por mi Facebook, Tati Manitown. Estuve publicando en los grupos, pero no sé qué es lo que pasó, porque hasta la semana pasada podía publicar bien en los grupos, ¿viste? Y desde esta semana, por ejemplo, desde el lunes, no me aceptan las publicaciones, así que puse mi Facebook en público, y desde ahí, bueno, se puede ver y me contacta para venir a buscar la comida. ¿A dónde? Hemos estado haciendo comida hasta 40 y 50 porciones por día. Bien, muchas, muchísimas. Sí, muchas. Hoy tengo un poco de tristeza porque ya te digo, como no me aceptaron en los grupos las publicaciones, las viandas han sido muy... No hay mucha gente que se quedó sin su porción por no aceptarme la publicación, no entiendo por qué. Claro. Claro, ¿y cómo están manejando el tema de, a ver, ustedes lo están haciendo por pedido o cómo se manejan? Porque por ahí vos podés hacer, no sé, una cantidad y te puede faltar o te puede sobrar. Claro, yo por ejemplo lunes, miércoles y viernes publico temprano, ¿viste? Bien. Y ya la gente empieza por Messenger a contactarse. Ah, perfecto. Así que bueno, también si hay algo bueno que tenemos que ver en este tiempo es que resultó siendo buena la tecnología. Y sí, tal cual, claro. Así que bueno, se empieza a contactar temprano, me dicen cuántos son, ¿me entendés? Hay 5 que son 8, que son 5, otros son 3, son 10, son 11... Pero han habido días que hasta 40 nos contabas que han hecho. Claro, sí. Así que bueno, ya a medida de eso, mi esposo le encanta cocinar, así que ya él sabe el cálculo, dice todo eso, y andamos re bien. Qué bueno, son buenos cocineros. Hoy nos sobró un poco de comida, ya te digo, porque vino menos gente, pero recién me terminó de escribir un señor, así que le digo, mira, vení a buscar porque, aunque sea para que lo tengas de cena. ¿Y a dónde? Me contaba el señor que él es jardinero y todo eso, y ha tenido que vender sus herramientas para poderle dar de comer a la familia, cosa que es muy triste, ¿no? Dios mío, claro. Porque luego querés recuperar todo eso y es muy difícil. Sí, impresionante. Sí, lamentable realmente lo que uno está viendo y lo que está comenzando también, que por ahí uno piensa que acá no pasa. Y pasa mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Vos te habrás dado cuenta ahora, Tati. ¿Te esperabas que tenga esta repercusión lo que vos estás haciendo? ¿Que tanta gente necesite lamentablemente el plato de comida? En parte sí, en parte no, porque te das cuenta de que al cerrarse tantas puertas de trabajo, mucha gente queda sin llevar el sustento cada día. Lo que no me esperaba, por ejemplo, las historias que nos cuentan. Claro. Hay un señor, por ejemplo, que él es solo, ¿no es cierto? Y
me dijo, señora, es que yo tengo mucho hambre. Bueno, entonces no, como él es solo, nosotros le dijimos que venga todo el día. Así que, por ejemplo, de la comida que nosotros hacemos, así no sea de la olla grande que hacemos para todos, de lo que nosotros tenemos para nosotros, le convidamos. Bien, ¿y cómo hacen con el tema de los insumos? No sé qué bien cuáles serán lo que preparan, pero me imagino que hay que buscar tener los elementos y todos los ingredientes para alimentar esa cantidad de gente todos los días. Mira, yo creo que gracias a Dios, Dios nos ha venido preparando todo este tiempo, porque tenemos ollas grandes, inmensas, que si las hubiésemos tenido que comprar no podíamos porque son muy caras, ¿me entendés? Mi esposo que cocina como los dioses, gracias a Dios. Y bueno, y de bolsillo a nosotros, cuando él cobró, cuando yo cobré y todo eso, hemos ido comprando toda mercadería para... Porque nosotros comemos lo mismo que le damos a la gente, o sea, no, claro. No es que yo a la gente le doy un plato de guiso y yo me hago una milanesa, ¿me entendés? No, claro. Y después tengo personas en el Facebook, hay como 3-4 personas que me han escrito para donar. Hay un chico que nos donó un bolsón de fideos. El papá de mi yerno, José Marín, que le estamos muy agradecidos porque nos trae todos los días, nos trae el pan, nosotros pensábamos nada más tener comida, si guardábamos comida y pan, todos los días. Qué bueno. El otro día, antes de ayer, nos trajo facturas, así que pudimos dar para la merienda también. Así que, bueno, como que se va armando y todo eso. Nosotros tenemos los papeles, estamos prácticamente autorizado, nos faltaron pocos papeles, por el tema de la cuarentena no pudimos seguir, claro. Si queremos poner un proveedor y le vendieron. Claro, era algo que ustedes ya tenían. Era algo que ya tenían en mente para realizar y sí, justo ya lo teníamos se da en mente, esto. Se nos adelantó. Claro, qué increíble. Que bueno, sí. Hay, viste que todo pasa por algo, es impresionante. Por todo pasa por algo, sí. Tal cual. Bueno, Tati, ¿cómo puede hacer la gente? Porque también mientras charlábamos, pensaba que no solamente aquellos que necesiten, sino que hay mucha gente solidaria, y vos lo sabés, vos sos una de ellas, y que seguramente te quiere dar una mano. Con lo que sea, con algún, no sé, con donarte algo para ayudarte y para tener en el día a día. Se pueden comunicar a tu Facebook, ¿verdad? Sí, mi Facebook, no sé si querés que pase mi número de teléfono. Perfecto. No sé de qué forma se pueden comunicar, ¿viste? Si lo querés porque dar, también. Es cierto, como vos decís, hay mucha gente que necesita, pero el argentino y el San Rafaelino me siento muy solidaria. Tal cual. Yo sé que hay mucha gente que quiere ayudar y a lo mejor no encuentra la forma. Exactamente, claro, por eso, bueno, se pueden contactar entonces con vos, si querés dar tu número de teléfono, si lo querés dejar, nosotros después lo repetimos, lo publicamos también para que se comuniquen. Bueno, mi teléfono es 264. Bien. 09-2369. Y el de mi esposo es 264-61-1989. Perfecto. A esos números entonces se pueden comunicar o si no, ahí te buscan. Perfecto. Por Facebook te buscan, ahí te van a encontrar. ¿Ustedes entonces cocinan todos los días o hay algunos días que cocinan? Cocinamos lunes, miércoles y viernes. Bien. Ya te digo, nos encantaría hacerlo de lunes a viernes. Y sí, pero por el tema de que falta por ahí insumos, hemos elegido esos días, lunes, miércoles y viernes. Tal cual. Si recibiéramos ayuda de la gente, no tenemos ningún problema de hacerlo de lunes a viernes, porque es algo que nos gusta servir al prójimo y bueno, y a mi esposo, ya te digo, le encanta cocinar, así que no tenemos problema de hacerlo. Y le pido por favor a la gente, ¿no es cierto?, que no tenga vergüenza, porque recién el Señor me pidió que tenía mucha vergüenza de pedirlo, ¿viste? Y realmente me hizo llorar. No tienen que tener vergüenza, porque hoy nosotros podemos, desde el lado más humilde, porque es por un sueldo, ¿me entendés? Pero uno no sabe si mañana lo puede necesitar. Como nos ha pasado que muchas veces lo hemos necesitado, porque todos tenemos distintos tiempos, ¿no es cierto? Vivimos bien, vivimos mal, tenemos más, tenemos menos. Exactamente.
Sí, esto es un boomerang, todo vuelve y no sabes si todo da vueltas y no sabes en qué momento te puede tocar. Tati, ¿y vos dónde vivís? Porque la gente lo va a buscarlo a tu casa, ¿verdad? Claro, vienen a mi casa. Sí. ¿Cuál es la dirección? No sé si la querés dar. Sí, el 12 de octubre, sí. 850. Perfecto. Es la calle del cementerio, pero nosotros estamos más para el lado de Rawson. Ajá. Perfecto, 12 de octubre, 8:50 entonces. Sí. La gente quiere pedir la vianda por teléfono, con un WhatsApp o lo que sea, también. Perfecto, después van lo y único la... que le pedimos nosotros que nos digan cuántos son para saber cuánta cantidad vamos haciendo. Tal cual. Bien, y ahí van y la buscan a tu casa entonces. Sí, se llevan todo calentito con el pan y bueno, el día que hay facturas se llevan las facturas, así que se van muy contentos, gracias a Dios. Qué increíble. Increíble, sí. Tati. Realmente la iniciativa que han tenido con no solamente vos, tu familia también. Sí, somos tres en la casa. Realmente es admirable. Te mandamos un beso enorme. Gracias por todo el trabajo que están realizando. Seguramente hay mucha gente del otro lado que se va a querer sumar para ayudar también, para dar una mano. Y bueno, y algunos que lo necesiten también, ya saben, comunicarse con Tati para que los pueda ayudar también. Tati, te mandamos un beso gigante. El tema no es, por ejemplo, ni hacernos ver ni que salga nuestro nombre porque es algo que no nos gusta, sino que no me quedó opción de publicarlo por Facebook, porque si no, yo sé que hay mucha gente que necesita, pero no sé cómo llegar a ello. Claro. Entonces, por eso, pero no es que yo me quiera llevar una gloria o una alabanza, nada de eso, ¿me entendés? Es todo para la gente que lo necesita, con mucho humildad. Bueno, Tati, sos una genia. Te mandamos un beso enorme. Saludos para tu familia también. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba entonces. Hasta luego. Hasta luego. Tati Manchado, una vecina de San Rafael que